momentos. Bueno, pues hoy nos acompaña Emmanuel Abrián, pero viene con este proyecto que se llama Rocanchelo, del cual hemos platicado en algunas ocasiones, pero no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos hasta hoy. Ya, porque, se nos hace. No has querido ir a los conciertos. ¿Por qué? ¿Porque no los habíamos invitado? No, ¿cómo no los hemos invitado? No, no es cierto. Sí, muchas gracias, Karen, gracias a todos. Pues hoy, qué bueno que tenemos la oportunidad, muchas gracias, de venir a presentarles este proyecto Rocanchelo, que surge más o menos por ahí del 2010, si no mal recuerdo, un proyecto con Tadao y Juan Hermida, que bueno, ya son conocidos por todos ustedes. ¿Sí? Inician este proyecto en unos festivales aquí en Puebla, y pues bueno, se le da continuidad, se integra Leida, se integra un servidor, se integra Sergio Castro en la viola, que no pudo venir, pero es un proyecto que en verdad creo que ha acercado mucho a dos públicos distintos. El público que le gusta, que ese es el origen del proyecto, el público que le gusta el sonido del violonchelo, el que le gusta la música de cámara, ¿no? Inclusive la música académica, digamos, ¿no? Por todo lo que representa ser un ensamble de esas características, y por el otro lado, todo el público que gusta del rock, ¿no? Del rock y del metal. Entonces, son dos públicos en donde en un concierto, gente pues, que quizás no se ha acercado nunca al rock, ¿no? Sale muy satisfecha porque escucha música de cámara tocando este género, en donde se puede apreciar de una manera muy distinta la función de cada uno de los instrumentos, ¿no? Que quizás a veces en un grupo de rock con guitarras eléctricas, todo, quizás se pierde un poco, o más bien se necesita apreciarlo de una manera muy distinta. Pero quien tiene la experiencia de asistir a conciertos de música de cámara, a conciertos de orquesta, tiene otros elementos, digamos, para apreciar estas interpretaciones. Esta es una fusión, entonces. Sí, así es. Es una fusión en donde prácticamente estamos inspirados, es decir, hay un grupo que se llama Apocalíptica, que fue quien impulsó, en verdad, creo que últimamente, durante los últimos 10 años, un poquito más, ha impulsado el violonchelo de una manera muy importante, porque ellos inician con este ensamble, ¿no? Apocalíptica, un ensamble en donde ponen al violonchelo, digamos, lo sacan del contexto común, ¿no? Que es en las salas de conciertos, ¿no? Y lo incluyen en su música rock. Exactamente, ¿no? Y el primer disco de ellos fue un disco prácticamente de puras canciones de Metallica, ¿no? Ellos eran estudiantes, Tadao es el experto, ¿no? Pero eran, bueno, estudiantes de conservatorio, estudiantes de la escuela de música, pero les gustaba mucho el rock. Entonces se unen e inician con este proyecto. Y creo que han contagiado y han inspirado, que no digo, no solo nosotros, en muchas partes del mundo, ustedes buscan YouTube, hay gente que ha hecho este tipo de ensambles, ¿no? Ahora, los temas que vienen para hoy son de Metallica. Así es. ¿De quién más tienen? ¿O son originales? No, son principalmente arreglos de Apocalíptica, con composiciones originales de Metallica y también composiciones de Apocalíptica. También, bueno, tenemos Faith No More, ¿quién más te ha dado? Soplame. Soplale a Manuel. Chicos. De otro compositor. Pero, bueno, prácticamente son estas originales, ¿eh? Ah, de Grieg, Edward Grieg, un compositor clásico totalmente, que tiene en una de sus suites, tomamos uno de los movimientos y, bueno, también lo rockeamos. Entonces, pero prácticamente arreglos de composiciones originales de Apocalíptica y de Metallica. Y ustedes le ponen el toque especial, cada uno, ¿verdad? Haciendo lo propio. Hoy nos acompañan cuatro integrantes, tú eres el cuarto integrante, pero hay un quinto. Un quinto. Que siempre se presentan los cinco. Y a veces seis. También está Einar Moreno en la batería, en donde, dependiendo de los espacios, pues también nos ha acompañado en espacios abiertos donde, es decir, aquí una batería nos ahoga completamente, sí, ¿no? Sí. Pero Einar Moreno y Sergio Castro en la viola. Entonces, es el único instrumento. Llevan batería, ¿no? Porque Así es, ¿no? Lo podemos tocar así únicamente con los puros chelos, la viola, o también a veces con la batería. Y Sergio Castro, pues bueno, es interesante que ahorita vamos a hablar sobre la invitación al concierto de mañana.
porque la viola también le da un registro especial a la formación de los chelos, ¿no? Una tesitura diferente. Emanuel, pero antes de hacer la invitación, pues queremos escucharlos para saber si mañana vamos, claro, o no. No, por supuesto. Que seguro sí vamos a ir, así es que te invito a así que es. Ya tomes tu lugar. Muchas hoy gracias. Como músico. Además de ser un gran colaborador de nosotros con Puebla Musical, que por cierto, a través de redes sociales, también de la página de internet de Puebla Musical, se puede enterar de todos los proyectos que hay de música en Puebla. Por supuesto, de Rock and Chelo, seguirlos muy de cerca, lo pueden encontrar ahí. Así es que hoy nos acompañan Juan Hermida, Tadao Hermida, Aleida Ramírez y Emanuel Laureán con este proyecto que se llama Rock and Chelo. Así es que estamos listos de aquel lado. ¿Estamos listísimos? Pues vámonos con esto. Thank you.
¡Wow! Yo sabía, Manuel, que esto sí era música. Definitivamente. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que nos muestren lo que saben hacer. Aleida, pues ya un tiempo de dedicarte a esto y lo haces maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tadao, que ya había estado la semana pasada, ¿verdad? Y su papá también. Y Emanuel, pues después de escucharlos, yo creo que sí vamos al concierto mañana. Sí, ya, definitivo. ¿Pero dónde va a ser? Así es, pues es, bueno, escucharon, eso fue Nothing Else Matters de Metallica, por supuesto. De Metallica, que ya habíamos platicado que tienen de Metallica. Efectivamente, ¿no? Y Apocalíptica. El concierto es mañana en la Capilla del Arte de la Universidad de las Américas, dentro de sus miércoles musicales. Recuerden que la Capilla del Arte está en la 2 Norte número 6, es decir, este restaurante en la esquinita ahí juntito, digamos, en el mero centro histórico, a las 7:30 de la tarde, la entrada es completamente libre, el cupo es muy limitado, entonces les sugerimos llegar temprano y si no alcanzan lugar, que se manifiesten y pidan a gritos que los dejen entrar. ¿Otra manifestación? No, yo creo que ya no. Pero esta es una manifestación cultural. Cultural una manifestación y por cultural. El arte. Bueno, está no, bien, yo creo ahí sí que es válido. El concierto se va a prestar a que puedan entrar todos. Ahora, mencionas cupo limitado, pues ya más o menos unas cuantas personas. Pues la sala es pequeña. Fíjate que está teniendo mucho, mucho éxito el proyecto de Capilla del Arte y seguramente estará pensando en expandirse un poco más. ¿Por qué? Se están llenando todos los conciertos, son aproximadamente 100 personas, me parece, el cupo. Y creo que este posicionamiento que está teniendo se va a ver reflejado en pronto una ampliación, porque la calidad de los conciertos se está viendo en la respuesta de la gente. No, hombre, calidad me queda clarísimo que Rocanchelo sí lo tiene. Así es que mañana la cita es a las 7:30. Y para toda la gente que quiera estar como más de cerca con este proyecto, sí estuvo bien en la página de Puebla por Musical. Supuesto, por supuesto. Y contigo directamente lo pueden hacer. En Puebla Musical, ahí nos pueden encontrar. Ayer subimos un par de videos también de Rocanchelo. Ahí van a ver el like de Tadao Hermida, de Juan Hermida, de Aleida. Los pueden contactar también con todo gusto. Y en Facebook, desde luego. Y pues bueno, cualquier información, con todo gusto. Pues ya no platiquemos más, porque no seguimos. Si no, voy a perder la inspiración, Emanuel. Así es que muchísimas gracias a Tadao, a Juan y a Aleida. Muy bien. Vamos con Creeping Dead de Metallica también. Adelante. Un poco más de rock. We'll be right back.
Mm-hmm.